Los empresarios productores nos encontramos aquí en la localidad de Zumpehuacán, en el estado de Puebla, aquí presentándoles ese problema que está atacando a muchos de los productores de aquí de la zona, principalmente que muchos confunden con una pudrición por problemas de hongos o bacterias. Aquí también vemos cómo ya avanzó la enfermedad, pero realmente aquí lo que nos ataca es un pequeño gusano que no nos habíamos dado cuenta o no se había tomado mucho cuenta, porque vemos este gusano aquí, que se le conoce como el gusano, aquí le dicen el gusano de alambre. Como este pequeño gusano comienza entrando aquí en la cebolla, hace galeras, hace huecos, que la cual le da pasos a la entrada de más insectos. Como pueden ser, mira, aquí podemos ver otro. ¿Cómo se va metiendo? Y lo encontramos luego. Va haciendo galeras a través del bulbo, le da paso a que entren más ácaros, más otro tipo de gusanos. Y pues esto realmente es un problema muy grave, porque está dándole en los rendimientos a toda la parcela. Pueden ver cómo se ven las plantas un poco secas. Caminamos, sacamos otra cebolla y vemos que es una planta también que está enferma o que tiene este problema. Miren, se puede ver como este tipo de pudrición, pero realmente el problema inicia por un problema de plaga, un insecto, un gusano, que el cual se puede prevenir haciendo una buena desinfección de suelo al inicio del cultivo. También hay que hacer un control preventivo de hongos y bacterias, porque pues al haber una herida dentro de la planta, pues le damos paso a la entrada de la enfermedad, y esto con la humedad pues nos da también, se corre un poco más. Recuerden que la cebolla es muy susceptible a la entrada de hongos y bacterias. Pues solamente hay que recordarles, hay que tomar en cuenta el control de esta enfermedad, que es muy grave. Hay que hacer aplicaciones insecticidas para gusanos, para ácaros, para control de hongos, de bacterias, para que ese problema no siga ocurriendo. Pues sin más que decirles, empresarios productores, les recuerdo que las aplicaciones preventivas son lo más importantes, y las desinfecciones de los suelos. Los dejo aquí desde el municipio de Zumpehuacán, Puebla, y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México.